Lo mejor y lo que siempre tratamos de hacer es tratar de alguna forma de contactarnos con quien sabe un poco más del tema. Y en ese sentido estamos contactados con Lautaro Mostret, que es economista, y que Dios quiera nos pueda ayudar a entender un poco todo esto que está pasando. Lautaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy bien, che, complicada, ¿no? La situación, digo, yo no sé qué tendrás para contarnos, pero en definitiva lo que está sufriendo mucho es el bolsillo del argentino. Yo entiendo que la devaluación era algo previsible respecto, digo, a lo acordado con el Fondo Monetario, pero nada, el dólar a 700, la incertidumbre, la inestabilidad, la política echándose culpas, estamos viviendo una situación difícil, ¿no? Sí, totalmente. A ver, en primer lugar, la devaluación del día de ayer de 22% es algo que ya estaba probablemente acordado de antemano con el Fondo Monetario, Era parte ¿sí? de Si la uno se negociación, fija, ¿no? sí, exacto, si uno se fija en el comunicado que dio el Fondo el 28 de julio, ahí estaba bien claro que decía que una de las medidas, una de las posibles formas que tenía el Banco Central para afrontar toda esta situación era mediante la aceleración del crawling peg, ¿sí? Que es decir, la tasa de devaluación diaria que viene haciendo el Banco Central, la cual en las últimas semanas claramente tomó mayor velocidad, pero bueno, esta devaluación es algo que probablemente ya estaba de antemano acordada e incluso los mercados ya un poco se anticipaban, ¿no? Y por Sí, eso sí. es que el contado con liquidación, como el dólar MEP, ya en las últimas semanas venían acelerándose fuertemente. Eso por un lado, y por el otro, tuvimos la suba de tasa de interés, que un poco intenta al menos contener la escapada de la demanda de dinero, ¿no? Claro. Es decir, una devaluación lo que significa es que nuestros pesos valen menos. Y si nuestros pesos valen menos, lógicamente vamos a querer tratar de escapar de ellos y refugiarnos en el dólar. Ahora, si nos ofrecen una tasa de interés un poquito más alta, Capaz que lo bueno, pensás, claro. ahí, claro, exactamente. Claro. Lautaro, yo concuerdo con este posible acuerdo con el fondo, y me parece interesante que la gente entienda también que era parte posiblemente del acuerdo. Pero, ¿qué hay respecto del triunfo de Milei? Mientras nosotros hacíamos la cobertura de las elecciones el domingo, uno de los chicos que me acompañaba aquí en la cobertura me planteaba que el dólar cripto, que es un dólar que no duerme, es un dólar que atiende en todo caso algunas cuestiones al momento, se estaba yendo casi a 650 pesos apenas empezamos a plantear que Milei posiblemente tenía la cantidad de votos que definitivamente tuvo. ¿La política generó un cimbronazo también en lo económico? Bueno, a ver, yo creo que lo que está pasando en este momento en el mercado es que, en primer lugar, fue una clara sorpresa, ¿no? Es Claro. decir, nadie se imaginaba que Milei iba a poder llegar a tener 30% de los votos por una cuestión de que absolutamente ninguna encuestadora lo arrojaba en esos Tal valores. cual. Ahora, lo cierto es que este escenario genera realmente mucha incertidumbre. No está nada claro lo que puede llegar a pasar en octubre, teniendo en cuenta que la distancia entre las tres primeras fuerzas es muy pequeña, es de apenas 3%, Sí. mejor dicho, 3 puntos porcentuales, y asimismo se espera que en octubre la tasa de participación aumente, entonces hay que ver esos votos hacia dónde se dirigen. Tal cual, la incertidumbre en ese sentido es enorme también, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Totalmente, tranquilamente puede pasar que Milei, siendo la primera fuerza en las PASO, termine tercero y queda fuera del balotaje. Hoy en día creo que cualquier escenario es posible. Entonces el mercado eso lo interpreta como lo que es, como mayor incertidumbre. Claro. Y lo que hay que tener en cuenta es que lo que sí está claro es que muy probablemente en diciembre haya un cambio de rumbo, ¿sí? Dado que el porcentaje de votos que realmente ha pedido eso es muy amplio, si tenemos en cuenta tanto los Sí, votos la de suma La de toda la Libertad Avanza oposición, como tal Juntos cual. por el Cambio, exactamente. E incluso dentro de Juntos por el Cambio, el hecho de que Patricia Bullrich se haya impuesto, eso también se interpreta como una salida del cepo más rápida y Claro. reformas con una dinámica mayor, ¿no?
tal como lo plantea ella en su campaña. Entonces eso el mercado lo interpreta como que en diciembre realmente va a haber un cambio de rumbo. ¿Y eso qué significa? Que tanto una dolarización, como en el caso más extremista que plantea Milei, o una salida rápida del cepo, eso hace que automáticamente, si sabemos que en diciembre vamos a poder hacernos de dólar, eso significa que el dólar va a estar más caro en diciembre y por lo tanto querramos correr hacia el dólar lo antes posible. Y eso es lo que estamos viendo, hay mayor presión sobre el tipo de cambio y todos sabemos de vuelta que si acá a diciembre el dólar va a estar más caro, bueno, es preferible correr lo antes posible Claro. y tener los verdes en el bolsillo. Tal cual, tal cual. Te sumo ahora, la idea esta de lo que ha sucedido con la devaluación, que va a generar, y esa es la pregunta, me imagino que esta devaluación en gran parte se va a traducir a precios y va a generar una inflación más compleja en agosto. Digo porque hoy se va a conocer un índice que decíamos hace un momento con otro entrevistado, es un índice que ya nace viejo, digo, se plantea que puede rondar el 7%, pero lo que estamos viviendo hoy es una inflación que seguramente va a generar que en agosto aumente esto y que, bueno, hay gente que se queja que ya no hay precios y que la situación está muy complicada. Esta devaluación va a redundar en el índice de precios, seguramente, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y va a Mira, llegar a según los dos nuestras. dígitos? ¿Vos ves que puede llegar a los dos dígitos nuevamente? Mira, según nuestros relevamientos de que hicimos el último día, o sea, hasta el viernes, antes de las elecciones, veíamos que ya teníamos acumulada una inflación de 6,1%, ¿sí? Y estábamos proyectando que en agosto la inflación iba a estar cerca del 7,8% o incluso podía rozar el 8%. Sí. Ahora bien, después de esta devaluación, realmente lo que estamos viendo es mucho ajuste en todas las listas de Claro, precios, claro. tanto mayoristas como minoristas, ¿sí? E incluso muchos rondan entre el 20 y el 25%. Por Dios. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas es casi un cuarto del índice de precios al consumidor, ¿no? Es decir, la ponderación es casi el 25%. Sí. Entonces, si aumenta de nuevo la carne, si aumenta de vuelta toda la lista de precios que estamos viendo, que circulan en redes, etcétera, bueno, realmente podemos llegar a tener una inflación de dos dígitos tranquilamente para el mes de agosto, que de vuelta no estoy diciendo que va a pasar, es decir, no tengo la certeza, pero es una posibilidad que cada vez cobra mayor fuerza, efectivamente. Nos dejás con pocas palabras, esa es la verdad, porque quienes tenemos un poquitito más de 50 hemos vivido esta situación y cada vez vemos que se acerca más ese enorme fantasma de la hiper o de la inflación que no para y demás. Tengo una pregunta respecto de Milei. Vos que seguramente conocés un poco más el idioma del mercado, vos seguramente conocés un poco más de cerca cómo interpreta algunas cuestiones del mercado. ¿Qué hay respecto de esta cuestión de que plantean que Milei no está demasiado bien visto por el establishment, que el mercado se asusta, que el mercado, porque seguramente Milei ahora, por ejemplo, se está planteando que él mismo dijo que va a hablar con el fondo, seguramente viviremos un Milei un poquitito más más moderado, porque bueno, la incertidumbre en los mercados de esta victoria de Milei ha sido importante, ¿no? ¿Qué ocurre con Milei como eventual candidato a presidente cuyos votos lo colocan bien delante de la posibilidad de un balotaje, ¿no? Bueno, sí, lo que percibo es lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que Milei, al autodenominarse, ¿no? como el anticasta y el Claro. hecho de no estar dispuesto a hacer alianzas con otras fuerzas, hace que el mercado interprete como un posible gobierno de Milei donde, si replicamos, por ejemplo, los resultados de las PASO en octubre, tendría cerca de 40 diputados, si mal no recuerdo, entre 30 y Sí, alrededor, 40. sí. Eso lo coloca claramente en una tercera fuerza a nivel nacional, en el Congreso, con lo cual sí o sí Tiene necesita que. hacer alianzas Necesita con, acuerdos, imagino claro, yo, sin Juntos por dudas. el Cambio, claro, que en caso contrario, si no está dispuesto a hacer eso, realmente lo que va a pasar es que no va a poder hacer ninguna de las reformas que plantea.
Claro, solo no va a Entonces, poder. en cuanto Ahora está la no disyuntiva, si comience a solo no va, moderar. claro, pero está la disyuntiva, digo, si solo no va a poder, ¿cómo plantea siendo un candidato anticasta tratar de hacer acuerdos? Digo, eso genera incertidumbre también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es lo que interpreta el mercado, porque si uno se pone a pensar, Milei es la opción más free market, si se quiere. Por lo Claro. tanto, uno diría, ok, si es el candidato más votado, el mercado debería interpretarlo como una noticia excelente. Bueno, lo cierto es que hay que tener en cuenta justamente esto, que es entrar más en el juego de la política, y en cuanto Milei no comience a dar señales de que va a estar dispuesto a jugar ese juego precisamente, bueno, la verdad es que el mercado no va a poder verlo con otros ojos. De todas maneras, me parece que en el corto plazo esto puede generar mayor incertidumbre, y a medida que nos vayamos acercando a diciembre y de vuelta, teniendo en cuenta que la probabilidad de un cambio profundo, creo yo, es muy grande, de vuelta teniendo en cuenta el resultado de la oposición en conjunto en las PASO, yo creo que en el largo plazo el mercado está viendo con buenos ojos a Argentina. Ojalá. Y en el corto plazo, digo básicamente, y con esto ya te libero y te agradezco, por supuesto, tú, la deferencia de estar tratando de ayudarnos a entender un poco. La pérdida de reservas que se viene planteando y que venimos sufriendo desde hace mucho, que en algún punto se venía agigantando y que creo que algunas medidas que se han planteado es para que esto no suceda, pueden tener éxito o la idea es que lo importante es que las reservas no se pierdan, ¿no? Digo, de cara a lo que, todo lo que tenemos que afrontar, ¿no? Bueno, precisamente ahí es donde apunta la La devaluación del día de devaluación, ayer, ¿no? A tratar de que el Banco Central deje de perder reservas. claro. Se está hablando también de que haya un nuevo esquema de dólar agro o dólar soja, ¿sí? Estos tipos de cambios diferenciales para las exportaciones, lo cual incentiva precisamente a las ventas hacia el exterior, sobre todo del sector agropecuario. Con lo cual ahí incluso se podría llegar a recuperar algo, pero lo cierto es que incluso teniendo en cuenta el desembolso de 7.500 millones que está previsto, Sí. la verdad es que Argentina quedaría cerca de 3.000 millones de reservas negativas. Nada, claro. Entonces, la verdad es que estarías incluso a unos 4.000 millones de dólares abajo del objetivo que tenés para el 31 de diciembre, que es acumular 1.000 millones respecto a la situación inicial del acuerdo con el fondo. Claro. Entonces, la verdad es que es un escenario muy Muy complicado, difícil. pero bueno, al menos está intentando de que el Banco Central deje de perder reservas justamente. Así es. Lautaro, querido, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Sinceramente, muy claro y nos ayuda a entender un poco más el porqué de estos bolsillos tan flacos. Hijo, te agradecemos de verdad. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta Muy luego. amable. Hasta luego. Era Lautaro Mochete, que es economista y que de alguna manera nos planteaba que la política monetaria debe acompañar, si se quiere, el tipo de cambio para achicar esta brecha. Hablaba de la presión del dólar y que, bueno, de alguna manera se avecinan tiempos complicados que tienen que ver también con una inflación que seguramente cuando la conozcamos en un mes va a ser más compleja de lo que se esperaba.